contigo, directo contigo. Saludos, muy buenas tardes. Es martes 7 de marzo, directo contigo. Vuelve una semana más a este canal televisión. Un programa que hoy viene cargado de contenidos. Conoceremos cómo se está celebrando y viviendo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el municipio, en la villa de Agüimes. Una conmemoración también que conoceremos desde la villa de Ingenio y desde el municipio de Santa Lucía, pero en la jornada de mañana, día 8 de marzo. Además, también pues vamos a conocer cómo esas 8 formas de salir de la zona de confort, gracias a la participación de la colaboradora de este programa, la psicóloga Naira León. Además, se incorpora hoy Antonio Miguel Pérez a esa sección de actualidad, de tertulia y debate. Pero vamos a saludar ya a los primeros invitados de nuestro directo contigo de hoy. En diciembre del año 2015, un grupo de alumnos de Química Ambiental del IES Politécnico de Las Palmas de Gran Canaria deciden colaborar con un programa creado para el reciclaje del material de escritura desechado. Hoy nos los vienen a contar los detalles de ese programa, en qué consiste y para qué y cómo deciden ponerlo en marcha o sumarse a este proyecto. Agustín Suárez es el director del IES Politécnico. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Le sigue Raquel González, bienvenida también. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bárbara Mateo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Víctor Cardona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último, Mónica Marrero, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Ellos son 4 alumnos integrantes de ese programa. Primero que nada, Agustín, ¿cómo surge la idea o la iniciativa de formar parte de este programa, de este proyecto? Bueno, la idea surge en uno de los módulos del ciclo formativo de Química Ambiental del Instituto del IES Politécnico Las Palmas, en el que se hacen eco de una fundación que se llama TerraCycle, que se dedica, entre otras cosas, a reciclar material de escritura usado. Entonces, un grupo de alumnos quieren incorporarse a ese proyecto, y cuando lo intentan ven que el proyecto está extendido por toda España, pero España peninsular nada más. No llega el proyecto a la zona de fuera de la península, y el grupo de alumnos intenta entonces incorporarse al proyecto, y a partir de ahí surge el proyecto, al que se ha denominado proyecto ARBOR, que es un acrónimo de Acción para el Reciclaje de Bolígrafos y Otros Instrumentos o Aparatos de Escritura usados, pero en la parte de la parte. Material de escritura usado, pero vamos a ahondar un poquito más en este tema. ¿De qué forma se puede reciclar o de qué forma se recicla? ¿De qué manera se trabaja este material? Voy a ir lanzando las preguntas, como son muchos, cualquiera de ustedes puede ir contestando si quiere. Pues como se trata de un material que tiene a su vez muchos materiales, que son plásticos, metales, textiles, pues hay mucha variedad de la que poder sacar y poder hacer nuevos objetos, nuevos materiales. Disculpen, antes que nada, ¿estamos hablando solo de bolígrafos? No. Duda. Son todos aquellos materiales de escritura que tengan como una estructura plástica, correctores, bolígrafos, rotuladores. Nunca, gomas, ceras, lápices, reglas. Interesante saberlo. Entonces, ¿se separan todos los componentes, por decirlo de alguna manera, de todo ese material de escritura, y luego qué se hace con ellos? Bueno, ¿quién tú ya? Pues, al separarlo, pues claro, tienes plástico, tienes metal y tal. Y en donde se reciclan, normalmente nace otros materiales, en plan macetas, estuches, mochilas, todo reciclado a partir de esos polis o materiales.
Hablabas, Agustín, que hasta el problema es que el reciclado no se hace en España. La separación de los materiales no se hace en España. Es lo que iba a preguntar precisamente. Sí. ¿Cómo hasta ahora decías que era un programa, un proyecto que no existía en Canarias, solo en la España peninsular, pero que a su vez era un material que había que enviar fuera? ¿Cómo se hace entonces desde Canarias para enviar ese material fuera? Ese es uno de nuestros principales problemas. Enviar el material fuera, en principio nos han dicho que tenemos que llevarlo al puerto de Barcelona, pero estamos intentando que el puerto esté más próximo, Cádiz, por ejemplo. Entonces ahí necesitamos ayuda y por eso hemos contactado con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, y parece que están dispuestos a colaborar. También hacemos un llamamiento aquí a cualquier otro transportista. Empresas de mensajería, empresas por ejemplo, mensajería, se me ocurre. Que tenga algún huequito, pues lo agradeceríamos, porque eso es lo que más nos cuesta. Por eso, precisamente, ese debe ser una de las razones por las que el proyecto no llega al exterior de la España, del país. Este programa tiene objetivos muy claros y nos lo cuentan. Sí, el principal objetivo es incentivar a la comunidad educativa en lo que sería la concienciación del reciclaje. Y es aquí, este ámbito, el educacional, el que está centrado en nuestro proyecto, porque nosotros tenemos más facilidad para acceder a él y además consideramos que es el vehículo perfecto para poder transportar el mensaje a otros ámbitos de la sociedad, ya sean sus familiares o diferentes personas. Y por otra parte, otro de los objetivos también es evitar que este residuo acabe en el vertedero, ya que según la ley 22/2011 no se considera envase, por lo tanto no puede ir dentro del contenedor amarillo, y la otra alternativa era el contenedor gris o de restos. Por lo tanto, una vez que va destinado a este contenedor, va directamente al vertedero sin ningún tipo de tratamiento posterior. Algo totalmente desconocido hasta el momento. Me encanta hablar con gente joven de este tema, ¿verdad? Hasta ahora, con lo reciclado, explíquenos qué han hecho. Aparte de separar los materiales que ya nos explicaban. De momento nosotros solo nos encargamos de recogerlos, es decir, de todos aquellos centros que participen con nosotros, que acopien ese material, y nosotros nos vamos a encargar de recogerlo porque queremos enviarlo. O sea, nosotros realmente no hacemos más que eso. Porque todo el procedimiento del reciclaje y demás se tiene que hacer en la planta de esa recicladora que está en Francia. O sea, que es importante la iniciativa y la idea de poner en marcha un proyecto de estas características. Sin embargo, el proyecto va más allá, porque en un primer momento eso es lo que queremos, pero según el resultado que obtengamos, pues lo ideal sería que se reciclara aquí, in situ, porque según la directriz de la que hacía mención Víctor, pues cualquier residuo tiene que tratarse en el sitio en el que se genera. Entonces lo ideal es que a la larga o a un medio plazo se pudiera tratar ese residuo aquí, pero para eso tiene que haber cierta rentabilidad para los que invierten, sean organismos públicos o empresas privadas. Y entonces nosotros estamos haciendo la investigación, estamos haciendo el proceso para ver cómo resulta. Todas las iniciativas, sobre todo de las administraciones, van encaminadas ya no solo a reciclar, sino a reutilizar. ¿Hay otra vida para este tipo de materiales? Por supuesto. Sí, desde luego que las hay. De hecho, la empresa TerraCycle es la pionera encargada en este tipo de reutilización de bolígrafo, y desde luego que la hay. Nosotros intentamos colaborar con TerraCycle para darle otra segunda vida a los bolígrafos. ¿Y cuál sería? Pues TerraCycle concretamente pues está dedicando a hacer bancos o material para parques infantiles. Mochilas. Un montón de materiales de uso diario. Sí. Interesantísimo lo que estamos conociendo hoy en este programa. Con respecto a esos apoyos, a esas ayudas, Agustín, ¿hay se han tocado puertas? ¿Hay alguna que se haya abierto? ¿Hay respuestas? Ya mencioné el Cabildo de Gran Canaria. Cabildo, también se tuvo una reunión con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Porque este proceso se quiere exportar también, ¿verdad? Tiene varias etapas, ¿no?
Y entonces, en principio, no estamos pidiendo dinero. Lo único que necesitamos es ayuda para el transporte, a la península. Pero hemos empezado con los centros educativos. En Las Palmas de Gran Canaria hemos contactado con alrededor de 200 centros. Pero una primera, tiene varias fases que si quiere los compañeros, la menor Mónica puede hablar de las distintas fases. Sí, tenemos diferentes fases. La primera fue una fase cero, que la realizamos en el Instituto IES Politécnico Las Palmas, donde vimos la aceptación que tenía el alumnado. Hicimos una recogida, que esa recogida nos dio como resultado 19 kilos de los 1.030 alumnos que tiene este centro. Después pasaríamos a la fase 1, que es en la que nos encontramos, que sería el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La segunda fase, que en breve la lanzaremos, sería toda Gran Canaria. La fase 3 sería exportarlo a Tenerife. Y la cuarta ya sería a todo el archipiélago. Entiendo con esto que no está dirigido solo a la comunidad educativa, sino que el resto de la ciudadanía puede participar. La comunidad educativa para nosotros fue la que elegimos desde un principio porque nos resultaba más sencillo acceder a ella, ya que éramos estudiantes y el mismo instituto que se ha implicado en todo esto nos permitía que comunicásemos todo esto a los chicos. Y estos alumnos sirven de puente para que su familia y, por tanto, el resto de la sociedad se entere de lo que va el proyecto. Pero vamos, que todo el mundo puede participar. ¿Existen puntos de recogida? Los centros que de momento hayan recibido el mensaje nuestro y que hayan querido participar, pues en cualquiera de esos centros, sí. Pero si nosotros queremos instalar un punto de recogida y luego contactar con ustedes y entregárselo, pues también se puede, sí, se puede hacer. Sí, porque tenemos redes sociales y por allí pueden encontrarnos sin problema. Pues aquí lanzamos ese guante a todas las personas que nos están viendo, que aquí nos comprometemos a recoger bolígrafos que ya no se puedan, no estén en uso, para hacérselos llegar a ustedes. Nos quedan los últimos minutos para si quieren añadir alguna cosita más. ¿Hasta cuándo estará vigente este programa, Agustín? Bueno, la idea es que nosotros estamos empezando a trabajarlo, pero la idea es que perviva. Que no termine. Claro. Sí. En principio, ellos son alumnos del ciclo formativo de química ambiental que ya terminó en enero. Entonces, en el instituto, la idea es que se haga cargo los alumnos y alumnas que están ahora en primer curso, para que de ahí permanezcan, digamos, la llama viva. Pero lo ideal es que se extienda tanto que al final sean las instituciones porque yo creo que es algo que interesa al medio ambiente, instituciones o empresas privadas, que camine por sí solo. Nosotros estamos intentando que prenda la llama, pero luego que el fuego siga por sí mismo. Esperemos que así lo interprete también el resto de la comunidad y que se suma también a esa concienciación que han tenido ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo muchísimas gracias por esa iniciativa que han tenido, pero principalmente suerte con ese programa y con esos objetivos. Muchísimas gracias a todos. Es martes y el compañero Geray Sosa, saben que cada martes nos trae alguna sugerencia para nuestros exigentes paladares. Hoy creo que nos va a aconsejar algo relacionado con la cocina internacional. ¿No es así, Geray? ¡Viva México, Julia! Bueno, mira, yo te voy a contar dónde estamos hoy, ¿eh? Estamos en un restaurante auténticamente mexicano. Tan auténtico que tenemos a la chef, que es mexicana. Mucho gusto. Pero sobre todo, Ivón, auténtico por lo que nos encontramos nada más llegar al restaurante. Claro que sí. Esta es una ofrenda auténtica mexicana. Ella es mi abuela. A ella le gustaba el tequila. Una ofrenda debe traer el maíz. ¿Y eso qué es? El pan de muerto. El pan de muerto, que significa el cráneo y los huesos de los muertos, las flores,
todo lo que conlleva una ofrenda para mi abuela. Ivonne, seguro que a tu abuela le encantaba lo que vamos a cocinar hoy, ¿verdad? A ella le encantaban los sopecitos, así que hoy vamos a hacer unos sopecitos. Unos sopecitos, una receta típica, típica mexicana. Volvemos enseguida. ¡Y viva México, cabrones! Se dice así, ¿no? ¡Viva México, cómo no! Más tarde conoceremos los detalles de los ingredientes y de esa receta que nos trae hoy el compañero Geray Sosa. Y saludamos a Antonio Miguel Pérez, que como ya avanzaba, hoy se incorpora al directo contigo, trayéndonos la actualidad informativa, la actualidad y lo que acontece a nuestro alrededor. Antonio Miguel Pérez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Obdulia. Gracias por la oportunidad en tu programa. Las gracias te las tenemos que dar a ti porque nos vas a mantener informados de lo que está aconteciendo, ya no solo a nivel local, comarcal, sino también a nivel insular o regional. Uh-huh. Lo que acontezca nos los vas a contar, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, pues empezamos en el día de hoy hablando especialmente de carnaval, porque, bueno, indudablemente el carnaval continúa a pesar de la polémica suscitada en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo con el tema de la famosa gala drag y el drag setlas, con una denuncia ya en firme de la Asociación de Abogados Cristianos. La Fiscalía ha tramitado dicha denuncia, con lo cual pues vamos a seguir hablando un poquito más de las carnestolentas de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que ya están en marcha otros muchos carnavales en la isla de Gran Canaria. Eso solo esta información la ampliarás al final de este programa. Al final de este programa, en el tramo final, hablaremos de todo ello, pero insisto, ya que hemos empezado hablando de carnavales, porque es lo que ocupa una gran superficie en los medios de comunicación en estos momentos, pues la Fiscalía ha admitido esa demanda, esa denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos, además respaldada por 40.000 firmas. O sea que la polémica sigue servida en relación a la actuación del ganador de la pasada Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria. También firmas de una y de otro lado, porque de gente a favor y de gente en contra. Hay de todo. Las redes sociales hierven en este sentido, tanto Twitter como Facebook, a favor del drag, a favor de lo que ha sido una fantasía. No se ha querido, según las palabras del propio drag, no se ha querido ofender absolutamente a nadie, una cuestión artística. Bueno, pues ahí está precisamente el debate que en cierta medida vamos a reproducir al final de este programa. Después, por otro lado, si tenemos que salirnos del contexto de carnaval, tenemos que hablar del Cabildo de Gran Canaria. Parece que las aguas en cierta medida vuelven a su cauce, porque hay estabilidad, se ha conseguido recomponer el pacto del Cabildo. Recuerden que Podemos ya no va a estar en ese pacto, según se ofrecía en rueda de prensa la pasada semana. Podemos, que acusa al presidente del Cabildo, Antonio Morales, de inmiscuirse en las cosas del Partido Morado, y el Cabildo y Antonio Morales, que ha salido en defensa de que no es así. También hablaremos de ello en la parte final de nuestro programa. Y si acaso, Obdulia, un indicador que creo que puede ser bueno para todas aquellas personas que han estado pendientes de esta crisis económica tan larga. Pues sindicatos como UGT y Comisiones Obreras han acordado con dos patronales de la provincia de Las Palmas una subida salarial del 4,5% en el sector del comercio. Esto, a grosso modo y traducido, significa que 15.000 personas que trabajan en el sector del comercio pueden ver subido su sueldo, lo cual es una noticia completamente atípica para lo que hemos estado viviendo pues en estos 7-9 años de larga crisis. Es noticia y es una buena noticia, además, para un sector que ha estado castigado durante muchísimos años, sin duda. Uh-huh. Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando con la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Agüimes, Mariross Rodríguez, de esa política de igualdad que se está llevando en la villa y también de todas esas actividades que se han programado para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer. Directo contigo.
contigo. Festival de Teatro Cómico en Ingenio, del 24 de marzo al 28 de abril. Entradas ya a la venta a través de www.entrees.es o en la taquilla del Centro Cívico de Carrizal desde el 22 de marzo. Ven a vivir el Teatro Cómico en Ingenio, del 24 de marzo al 28 de abril. Catering Carmen. Nos adaptamos a tus gustos, cuidando los detalles y ocupándonos de todo para tu celebración. Confía en Catering Carmen para bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios o simplemente para organizar tu fiesta en casa. Catering Carmen. Actos del Carnaval de Carrizal. Gala presentación del Carnaval el viernes día 10 de marzo en el Centro Cívico de Carrizal a las 8 de la tarde, con pregón del Carnaval a cargo de la murga Los Legañosos. También tendremos desfile pasarela Fashion World con la Asociación de Diseñadores de Las Palmas y diferentes diseños. Retiren sus invitaciones a partir del día 1 de marzo en los siguientes establecimientos: Peluquería Antonia, Territorio Animal, Librería Felo, Joyería Horacio y Floristería Los Cactus. El día de la gala en la taquilla del Centro Cívico de Carrizal. Gala presentación del Carnaval el 10 de marzo, Carnaval de Carrizal. Ya lo decíamos que hoy nos acompañaría en este directo contigo Mariros Rodríguez, concejal de Igualdad, entre otras áreas, del Ayuntamiento de Agüimes. Mariros, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En estos días un poco más ajetreada de lo habitual por la conmemoración, porque son muchas las actividades que se han programado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Si le parece, Mariros, vamos a hablar de esas actividades, aunque hay algunas que destacan por lo novedosa o por la, sin duda alguna, la participación masiva de otra, de muchas personas. Sobre todo esa carrera de Agüimes Igualdad. Pero si le parece, vamos a hablar de la conmemoración en sí del día 8 de marzo. Mañana, ¿cómo se va a vivir en la Villa de Agüimes? Bueno, el 8 de marzo siempre, el Día Internacional de la Mujer, siempre ha sido en Agüimes un día de referencia, sobre todo referencia a la hora de conmemorar, a la hora de manifestarnos, y es muy importante. El día 8 de marzo, mañana, miércoles 8 de marzo, vamos a tener a las 12 de la mañana la lectura de la declaración institucional por parte de nuestro alcalde Óscar Hernández, donde va a ser en la Plaza de Agüimes. La lectura, la declaración institucional fue llevada a pleno y por unanimidad fue aprobada y va a ser leída por nuestro alcalde. Además, ese mismo día va a haber un reconocimiento a las mujeres rurales de Agüimes. Ese reconocimiento a las mujeres, la visibilidad de la mujer en lo rural, muy importante. Es decir, si vemos nuestra sociedad hace 30, 40 años, generalmente la mujer y el hombre donde trabajaba era en la parte agrícola, pero no era, la mujer nunca era reconocida, es decir, siempre el terreno era del hombre, quien trabajaba era el hombre, pero realmente quien estaba siempre presente era la mujer, y al final los derechos no los tenía. Y pues bueno, ya han sido reconocidos los derechos, ¿no? Es decir, hemos tenido un gran avance en estos últimos años, la mujer en lo rural, consiguiendo muchos éxitos y logros a la hora del reconocimiento. Pero sí es verdad que tenemos que tener la visibilidad de la mujer en lo rural. Mañana a partir de las 12, después de la lectura, se va a hacer reconocimiento a varias mujeres de Agüimes por su labor dentro de la parte rural. Va a haber también una presentación de la cesta de productos típicos de Agüimes, y además que han sido elaboradas por ellas mismas. ¿Qué mejor reconocimiento que ese? ¿Qué mejor que reconocimiento, que es su propio trabajo y presentación hacia la sociedad, y bueno, saber que puedan adquirirlo todas las personas del municipio y de otros municipios, pero que está.
y ya luego, pues bueno, va a haber una degustación de los productos. Eso va a ser por el día 8 de mayo. Con motivo, además, habrá un programa específico de radio, como todos los años, es muy importante tener un espacio en la parte de los medios de comunicación para un poco explicar en qué está la lucha en ese año, ¿no? Y qué es lo que se pretende. Y ya luego, pues bueno, tenemos también la carrera que se da el sábado 11 a partir de las 10 de la mañana, se da en Playa Arinaga. Las inscripciones ya están abiertas, pueden participar todas las personas que quieran, desde niño, incluso hasta el bebé de 2 meses. Si quieren el carrito, puede participar en la caminata. Yo sí creo que es un día de participación activa de la población y manifestarse y decir esto está ocurriendo, en nuestra sociedad sigue habiendo una desigualdad, una discriminación y tenemos que manifestarnos y decir yo no quiero esto en mi sociedad, en mi cultura. Además, ¿tiene fines solidarios la carrera? Sí, tiene un fin solidario que es el dinero que se recaude de las inscripciones va a ser totalmente para la asociación de Aldefa, que es de personas usuarias y familias del centro de Alzheimer. Uh-huh. Y un precio simbólico. 5 euros. 5 euritos. 5 euros, uh-huh. Sí, es verdad que es la inscripción y la camiseta, que uh-huh. te dan lo que es una camiseta y bueno, y ya la dorsal. Pero sí, es verdad que íntegramente el dinero pasa a Aldefa. Y la oportunidad de pasar también incluso un día diferente, un día en familia y agradable. Yo en la playa. El año pasado esta es la segunda vez que se desarrolla, en la segunda carrera. Y la verdad que la primera fue muy bonita, porque te encontrabas todo tipo de familia, te encontrabas desde la persona mayor que venía con su nieto, su nieta, hasta la mamá y el papá que venía con su carrito, con los niños, pero fue un día muy especial. Sí, es verdad que finaliza sobre la 1 de la tarde, pero después queda la otra parte, que es que ya me quedo, ya que me traslado, me quedo por la Dinaga y me doy un paseo. Uh-huh. Entonces es un día donde hay una primera parte que es manifestarse, el estar allí y participar activamente, y después hay otra parte que ya es esa parte que se queda. Yo el año pasado la verdad que estaba muy, muy feliz, me dijo, uy, qué bonito todo, ¿no? Es decir, la carrera en sí, pero es verdad que en las carreras hay diferentes tipos de carreras, pero lo que es en sí, ver todos los tipos, es decir, todas las edades, un momento como ese, que saben para qué es, que es por motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que estén allí, fue un momento muy... Y bueno, invitar desde aquí a todas las personas que quieran participar de cualquier municipio, la inscripción la puedan hacer a través del portal del ayuntamiento, y también ese día también se va a dar la posibilidad de también, pues bueno, allí estará el DEFA para hacer... Esas personas que no han podido hacerlo por internet, pues también que puedan participar. Es verdad que en la carrera en sí misma igual no lo puedan, sí puedan hacerlo, pero es que ahí hay una parte que es la que intentamos, que es verdad que no está escrita, pero sí es verdad que es un evento de con motivo solidario, ¿no? Entonces va a estar DEFA con esa parte de donaciones a aquellas personas que quieran donar. Uh-huh. Mm. Y después pues hay muchísimas actividades más, talleres, jornadas, uh-huh. Prácticamente nos ocuparán uh-huh. todo este mes de marzo. El mes, sí, es a lo largo de todo el mes. Hay una primera parte que es en todos los centros educativos se está trabajando con motivo del 8 de marzo. Es verdad que a lo largo de todo el año se trabaja con todos los centros educativos, pero en este mes se va a trabajar con motivo del 8 de marzo con todos los centros. También tenemos lo que es el ciclo de Mujer y Ciencia, muy importante, uh-huh. Por parte de diferentes mujeres científicas de nuestra sociedad, sobre todo en concreto de la Universidad de Las Palmas, mujeres que se dedican a la investigación. Pues bueno, quería hacer un reconocimiento al 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y entonces, pues bueno, plantearon que por qué no hacer un ciclo donde la mujer tuviera visibilidad dentro de la ciencia. Si vemos todas las actividades, siempre hay una parte que es la discriminación, ¿no? La mujer y el deporte, porque si nos ponemos a mirar a la mujer dentro del deporte, no hay un reconocimiento en sí mismo a todas esas mujeres que participan y que
que llega incluso a logros muy importantes, pero el reconocimiento no es igual a un nombre que una mujer en los medios de comunicación, en los sponsors, en todo, en la parte económica, y vemos siempre el desequilibrio. Pues igual pasa en la ciencia, es decir, nos encontramos con que hay un gran porcentaje de mujeres, es decir, estamos hablando de un 57% de mujeres que se dedica que han terminado su carrera. Pero después nos encontramos con que el porcentaje que 55%, yo lo tenía como 55% de mujeres que terminan titulaciones universitarias y además 55% con doctorado, 55%, pero después nos encontramos que un 69% son las que están en activo. Aquí hay un desequilibrio y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que tantas mujeres salgan dentro de lo que es la parte de científica y ya con una especialización y además con una titulación y un trabajo ya previo, y que después a la hora de la investigación no haya un reconocimiento ni tampoco estén dentro de todas las investigaciones en porcentaje por igual, con lo cual aquí... Con mentalidades como la del eurodiputado polaco, con los comentarios que ha hecho esta semana, pues ya, ¿no? Nos podemos imaginar. Esa parte, ese tipo de comentarios son los que, si están en una directiva de una investigación, seguramente un comentario como ese, o una persona que tenga esos esquemas mentales, lo que va a hacer es que va a coger a un hombre antes que una mujer. Marcarán a que una empresa no sea paritaria, no haya un sistema paritario. Claro, siempre se va a intervenir más. Otra de las hándicas es una mujer científica que esté en edad de procrear. Pues bueno, me voy a encontrar con ese hándicap, que quién va a conciliar, el hombre o la mujer, ella o él, ¿sabes? Entonces ahí siempre son obstáculos que se van a encontrar la mujer dentro de la sociedad, y igual que en la científica, igual que en otros campos como en deporte y demás. Entonces siempre vamos a reivindicar y a decir esto no más, es decir, vamos a visibilizar qué es lo que está pasando. Y bueno, con este ciclo de la mujer que se da el viernes a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Plenos de Agüimes, vendrá Begoña, la astrofísica de la Universidad de La Laguna, Begoña García Lorenzo, que es científica titular del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora de instrumentación desde el año 2014, es una persona, es una mujer representante dentro de nuestro colectivo que tiene una trayectoria bastante importante, pero no hay una visibilidad de ella. Entonces, con este ciclo lo que queremos dar es visibilidad a estas mujeres científicas de nuestro entorno más próximo, que es nuestra parte insular, regional, y darle cara, y ponerle cara y decir, y un reconocimiento también a esas mujeres que se han tenido que hacer eco y han tenido que, yo creo que muchas veces tienen que trabajar el doble y el triple que un hombre por simplemente ser una mujer. Por ser mujer. Y astrofísica. Marie-Rose, sin duda, muchísima tarea, pero sobre todo muchísimas actividades. Ahora sí. Solo queda que la gente participe y que se beneficien de ellas, porque decimos que se ha preparado para la claro. ciudadanía, para el disfrute de la ciudadanía. Hombre, de Tawime siempre hemos pensado que el 8 de marzo es ya cuando es la representación y la manifestación de las personas que quieren participar activamente, porque ya cree en ello. Está claro que el trabajo se tiene que hacer a lo largo de los 365 días del año. Por supuesto. Es decir, a lo largo del año tú tienes que seguir trabajando día a día, y el 8 de marzo es cuando las personas que creen en ello, porque ha habido un trabajo previo anteriormente, dicen, yo quiero estar en ese momento y quiero decir no. ¿Vale? El 8 de marzo para mí es esa parte, y para el Centro de Igualdad y para el Ayuntamiento es esa parte de ya la representación de toda la población y el colectivo. Por eso son, a lo largo de todo el mes hay muchas más actividades, pero sí es verdad que estas dos son las que un poco enfocan la del colectivo más general, mayor, y eso es importante. Marie-Rose, muchísimas gracias por venir a contarlo a este programa y sobre todo por poner de manifiesto una vez más ese compromiso por parte de la Corporación, del Ayuntamiento de Agüimes, en caminar hacia una política también y hacia un compromiso paritario en un municipio y una política en ese sentido. Y muchísimas gracias, lo dicho, por venir a contarnos todas esas actividades organizadas para este mes de marzo. Muchas gracias a ustedes.
Flores y bueno, desde aquí una vez más invitar a todas las personas a participar en cada uno de los eventos o actividades que se desarrollen en el municipio o fuera de su municipio, no tiene que ser en la web, participar dentro de su entorno más próximo, participar y manifestarse, es lo más importante, y estar presente. Por supuesto, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes, Geray, pues ya para abrir boca, nos presentaba ese establecimiento de restauración hasta donde se dirigía en el día de hoy. Pues ahora vamos a conocer, como decía, los detalles de ese plato que va a elaborar en el día de hoy. Hoy es martes y vamos a abrir una nueva sección de cocina. Adelante, Geray. Comida auténtica, eso es lo que les puedo adelantar de momento. De hecho, vamos casi a coger un avión e irnos justo hasta México, porque vamos a comer comida auténticamente mexicana. Vamos a realizar una receta que se llama, Ivonne, Sopecitos. Esto es como decir aquí la papa arrugada. Exactamente. Más o menos, ¿no? Súper típico de México. Súper típico. Para ello es importante que tengamos en casa estos ingredientes o por lo menos algo similar, algo, ¿no? Similar. Vamos a preparar una masa, lo vamos a hacer con harina de maíz, sal, tenemos por aquí también, chiles de árbol, luego me contarás a ver cómo es esto, frijoles, típico mexicano, agüita también, agüita, y luego algo muy típico también, que es el pico de gallo que vamos a utilizar, me imagino que para rellenar, ya luego me cuenta, tomatito, cebolla. También tenemos aceite. Por aquí tenemos... Un chile mexicano. Picante y... Cilantro. Estos son nuestros ingredientes que vamos a utilizar. Y si te parece, vamos ya, Ivonne, a cocinar esos sopecitos que yo estoy deseoso de ver cómo se hace esto, porque nunca lo he visto. Ivonne, cuéntanos, ¿cómo se hace? Vale, pues lo primero es, vamos a utilizar la harina de maíz. Le vamos a poner una pizca de sal. Harina de maíz, por ejemplo, en casa, si no tenemos este tipo de harina... Es complicado. Es complicado. Sí. Mucha gente utiliza la harina de arepa, pero no queda igual. Esta es una harina que viene exclusivamente de México. Porque todo lo que se cocina aquí es como si viajáramos allá. Auténtico mexicano, auténtico. Entonces, nada, hacemos una masita. Si me puedes poner un poquito más de agua, venga, ¿me puedes ayudar? Te ayudo sí. Un poquito. Tú avisa, ¿eh? Ponme agüita. Un poquito. Se tiene que hacer una masita suave. Eso es ya. Ahí está, bueno. Sí. Y es una receta fácil, ¿no? De hacer. Es sencillo, nada más es cuestión de tener los ingredientes. Oye, ¿y qué hace una mexicana aquí en vecindario con un negocio montado y triunfando en la hostelería? Pues yo viví en Shanghai. Y el destino me llevó a dedicarme a la cocina mexicana. ¿En Shanghai tenías también cocina? Sí, en Shanghai tenía yo un negocio de catering, de comida mexicana, y funcionaba muy bien. ¿Por qué triunfa tanto la comida mexicana? Es que porque gusta. A todos les gusta. Claro, porque son sabores muy auténticos. Uh-huh. Entonces, a la gente le gusta la comida mexicana. Finalmente, es una comida que tiene también... influencia de varios países, de varios continentes. O sea, tiene una influencia muy grande de Europa, tiene una influencia grande de Asia también. Entonces, pues a la gente le gusta. Hay que recordar, porque muchas veces nos llevan a la confusión que vemos en los restaurantes, comida Tex-Mex, ¿no? Que es comida como falsa, ¿no? Y claro, claro, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso la verdad es que para nosotros los mexicanos ha sido... algo difícil porque no es fácil, da coraje, ¿no? Porque nosotros tenemos una gastronomía muy, muy complicada también. Uh-huh. No es hacer burritos ni fajitas, o sea, nuestra comida va más allá. En México, por ejemplo, tú nunca vas a encontrar burritos y fajitas. Eso no existe. No existe. Esa es comida Tex-Mex. Ya de lo que nos enteramos en este programa, que claro, cuando relacionas la gastronomía con México, exacto, te dicen burrito o tal, eso allí no existe. No hay. Entonces, Hay muchas cosas más. Hay tamales, hay esto, los sopecitos, quesadillas. O sea, muchas cosas que vamos. Y ahora, Ivonne, quiero que me cuentes esto que vas a hacer. Ahora, vamos a hacer aquí lo que es la tortillita, ¿vale?
Disculpen que traigo las manos sucias, pero esto es así. Hay que ensuciarse las manos para que esto sepa bien. Claro que sí. Y me habían dicho que los sopecitos también le suelen llamar pellizcadas, ¿puede ser? Puede ser, sí, en algunas partes de la República se le puede llamar también así. Uh-huh. Ahora, esto lo vamos a pasar por el fuego. Una planchita, y lo hemos aplastado un poquito, ¿no, Iván? Y ahora sí, a la plancha. Vamos a dejarlo. Solamente a que se cueza un poco y después lo pasaremos al aceite. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con este negocio? Digo, abrimos en mayo. ¿En mayo? En mayo, sí. ¿Me puedo lavar las sí, manos? Sí, claro, por ¿sí? supuesto. Faltaría más. En mayo y... ¿cómo va la cosa? ¿Va bien? Va bien. A la gente está contenta con nuestra cocina. Se está aceptando. Le estamos adaptando también al gusto de la gente. La gente está contenta con los sabores. Y eso es bueno. O sea, a la gente le gusta, a la gente canaria le gusta la comida mexicana. Le gusta la comida mexicana. La auténtica comida mexicana. Auténtica. Eso es importante porque, de hecho, luego hablaremos de que en este restaurante se puede comer incluso por estado. Ya luego conoceremos a Ángel, pero me imagino que aquí ahora está el fuego y lo que el sopecito va cogiendo. Exacto, calor. Va cogiendo calorcito. Pero luego lo rellenaremos con algo. Por eso tenemos los frijoles, el pico de gallo y se va a montar. O sea, se va a hacer una preparación que ustedes irán viendo. Oye, tenemos ya caliente el aceite. Hemos visto que has estado en Shanghái, pero ¿qué te parece la comida canaria, la gastronomía canaria? Ah, muy bueno, también. Esos papitos arrugados son una maravilla. ¿Qué cocinarías tú aquí en tu restaurante si tuvieras la oportunidad de poder introducir algo canario? ¿Qué harías? Pues nada, las papitas, ¿cómo se llama? El pescado este... ¿Sancocho? El sancocho. Ese. ¿Lo has probado? Sí. Además, ¿estás casada? Estoy casada con un canario. Yo creo que el amor fue un poco lo que te trajo aquí, también, ¿no? El amor me trajo aquí 100%. Bueno, ¿cuánto tiempo le queda? Ya vamos a sacar este, sí. Le vamos a hacer un cuenquito. Esto lleva un procesito para que... Ajá, ahí vamos haciendo como un revolte, ¿no? Como un pequeño bolito. Claro, esto es para que... Se puede poner los frijolitos aquí. Vale, y ahora, va el aceite. Se pasa por el aceite. El aceite calentito, ¿no? Bien caliente, sí. Esto casi que lo podemos hacer en casa, ¿no? Esto es súper sencillo. Esto, bueno, cuando mis hijos eran pequeños me ayudaban a hacer sopecitos. Ah, ¿sí? Sí. Y es común allá en México que la familia, pues eso, haga este tipo de comida, pues a lo mejor cumpleaños o una fiesta familiar. Sí, sí, es para todos los, vamos, a veces al día a día tú vas por la calle y encuentras puestos de comida en la calle haciendo sopecitos, quesadillas, cosas así. Y bueno, yo te voy a dejar con el sopecito aquí en el fuego, ahora vemos cómo lo terminamos porque ya falta muy poquito, pero yo quiero que conozcan a Ángel, que Ángel es la otra pieza importante de este restaurante, así de la mexicana. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hablábamos de un sitio realmente mexicano, auténtico. Cuéntame, porque traen productos directamente de México, ¿no? Esto es una pequeña muestra, nada más. Nosotros trabajamos con unos 14, 15 tipos de chile distintos. Estos son los que más usamos. El chile guajillo, que para nosotros es muy importante. Lleva casi toda la receta de nuestros platos. El chile morita. Esto es chile chipotle, es muy difícil de conseguir en España. Hay que mandarlo a traer de México sí o sí, no hay otra manera. Esto es lo que conocemos solo como jalapeño, cuando es fresco. Ajá. Cuando es seco se llama chipotle. Chile de árbol, que es muy picante, ni siquiera debería tocarlo. Y este es el chile pasilla, también muy importante, mucho de nuestras recetas. ¿La comida mexicana siempre característica por lo picante? No, por el sabor del chile. ¿Por el sabor del chile? Sí, el picante es un opcional, tú el grado lo eliges tú. En México se come picante, por supuesto, se comen muchos tipos de chile, pero aquí varía, ¿no?, la cantidad, o sea, eso es al gusto de cada persona. No necesariamente tiene por qué ser picante, ¿eh? No tiene por qué serlo. Bueno, muchas gracias, Ángel. Dejamos a Ivón con ese sopecito. Uh-huh. Vamos a concluirlo porque ya falta muy poquito, simplemente rellenarlo. Ahora Ivón nos lo va a contar. Mira qué color. Ya cogió colorcito. ¿Colorcito? Está doradito. ¿Y cómo lo vamos a rellenar? Y entonces ahora lo vamos a poner con los ingredientes que teníamos allá, que son los frijolitos. ¿Y eso? Es una pasta, ¿no? Son frijoles. Ah, frijoles ya molidos, pues, ¿no? Digamos. Claro, se machacan los frijolitos. Uh-huh. ¿Vale? ¿Pueden ser blancos, negros, como los podemos...? Bueno, normalmente nosotros ocupamos este tipo de frijol, el frijol bayo, que le decimos nosotros. Uh-huh. ¿Vale? Aquí nosotros usamos la judía para el potaje. ¿Eso es posible?
Que son las blancas, ¿no? ¿La blanquita? No, no, no. Tiene que ser este tipo de frijolitos. Esto es una cochinita pibil. Esto es cerdo que se cocina con un condimento que se llama achiote. Achiote. Entonces, esto se puede poner, se le puede poner estos cerdos, se le puede poner pollo, se le puede poner vegetales. Ahora sabemos que hay mucha gente que son veganos, sabemos que hay veganos, sabemos que hay gente vegetariana, y nosotros nos podemos adaptar a ese tipo de gente. Y ahora vamos con lo que vamos a ponerle el piquito de gallo. Pico de gallo, que esto siempre lo he leído yo, pico de gallo, digo, ¿será verdad que le cogen el pico al gallo? Pero no, pues no, es un nombre, es, ¿no? es una forma de decir. Entonces ya lo tenemos ahí, le ponemos el piquito de gallo. Y qué colorido, ¿no? Exacto. Como todo en México, ¿no? México, todo es... Aquí en Ingenio tenemos un festival internacional de folclore que se celebra cada año y que precisamente nos ha visitado muchas veces en México y destaca siempre por su colorido también en la comida. Se lleva el colorido de México. El colorcito y el saborcito. Bueno, pues tenemos ya casi el sopecito terminado. Nos falta ponerle un poquito de aguacate. Venga. Que el aguacate también es súper importante en México. Mientras vamos recordando, si quieres, Ivón, la gente ahora está en casa, dice, yo me quiero comer esta noche un sopecito. ¿Dónde tiene que venir? ¿A qué número puede llamar? Vale, te pueden llamar al 711-741-170. Pueden hacer sus reservas por WhatsApp o llamar directamente. Y estamos en Vecindario, en calle La Centrífuga, número 22. Ahí les espera Ivón, Ángel, todos sus hijos, su familia, y un sopecito como este que yo lo voy a probar. Vas a tener que probarlo, claro. A ver si es auténticamente mexicano. Si es auténtico. Venga, muy está calientito, ¿eh? Calientito, claro. Voy adentro. Vamos a verlo, voy a coger entero. ¿Ah? Así mismo se come. ¡Viva México, compadre! Oye, ¿qué tal? Se convierte en mexicano. ¿Qué tal? Buenísimo. Ideal, súper suave el aguacate, fresco con lo de arriba, pero calentito lo de abajo. Lo tiene todo, el sopecito, gracias, Ivón. El saborcito de la masa, ¿qué tal? Muy buena, muy buena. Bien, pues muchas gracias. A ti, Ivón. Aquí tienen su casa. Gracias. Gracias. Y una temporada más recibimos a la psicóloga de nuestro programa, Naira León. Naira, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Odulia. Buenas tardes. Ya tenía ganas de estar por aquí de nuevo, ¿eh? Y nosotros de que estuvieras. Naira, hoy hablarás de esas 8 formas de salir de nuestra zona de confort. Sí. Primero que nada, explícanos qué es la zona de confort así rápidamente para que la gente lo entienda. Pues mira, la zona de confort es esa zona en la que rutinariamente nos movemos, ¿no? Muchas veces escuchamos, oye, pues estoy todo el día de casa al trabajo y del trabajo a casa. Siempre hago estas mismas actividades o me relaciono con las mismas personas y demás. Es la rutina del día a día, por así decirlo. Entonces, es muy importante ir ampliando poco a poco esta zona de confort porque si nos estancamos, al final pues va a afectar también a nuestra autoestima, a nuestra motivación, ¿no? A la confianza incluso que tenemos en nosotros mismos a la hora de tomar una decisión. Porque yo lo comparo como la alimentación. Si todos los días comiéramos el mismo alimento, llegaríamos a un momento en que enfermaríamos porque ese alimento concreto no nos ofrece todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Pues nuestro cerebro funciona igual. Si todos los días hacemos las mismas cosas y de la misma forma, llegará un momento que enfermaremos, por ejemplo, de estrés o de ansiedad, porque necesita estimulación, que hagamos cosas distintas, que conozcamos a gente diferente para ir ampliando un poquito esta zona de confort. Porque podremos caer incluso, Naira, en el miedo. Claro, porque cuando me muevo a una zona rutinaria, constante, es una zona en la que yo me siento segura, aunque no sea confortable, aunque no me gusta, me siento segura porque ya puedo predecir más o menos lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Y cuando no nos acostumbramos a hacer cosas nuevas, aparece el miedo de ¿y si sale mal? ¿No? ¿Y si va a ser terrible? ¿Y si va a generar consecuencias negativas? Pero nunca nos proponemos a realizarlo para ver si es verdad que eso que estoy pensando es cierto. Simplemente no lo creemos que si lo intentamos va a ser terrible o va a pasar consecuencias negativas, aunque no lo demostremos y nos quedamos ahí estancados. Y pensar al menos el que nuestro único temor sea equivocarnos.
Claro. Y habrá tiempo de corregir y de cambiarlo. Y mira que gracias a la equivocación, menos mal que existe, porque así avanzamos como humanidad y como personas. Entonces, equivocarse no es malo, todo lo contrario, nos enseña a seguir madurando y creciendo, ¿no? Y seguir aprendiendo de esas experiencias. Y cuando nos equivocamos no es para fustigarnos y tratarnos mal, mira que me he equivocado, sino simplemente echar un ojo atrás y mirar, oye, ¿qué he hecho que ha salido de esta forma y qué puedo hacer la próxima vez para que los resultados mejoren, ¿no? Y seguir intentándolo. Es que parece contradictorio porque siempre pensamos de las experiencias se vive, pero parece que no nos autoconvencemos y cambiamos, ¿verdad? Claro, la cuestión es que de las experiencias precisamente se aprende, ¿no? Ahora, si cada vez que tú te propones una experiencia o no te sale como tú esperabas, solo te dedicas palabras negativas, te insultas, te pones etiquetas negativas y demás, pues en vez de seguir avanzando y aprendiendo, lo único que estás haciendo es darle una patada a tu autoestima y cada vez te vas a sentir peor contigo misma y cada vez vas a proponerte nuevos retos y objetivos. Pues vamos allá, Naira, ¿cómo salimos de esa zona de confort con esas 8 herramientas, esas 8 formas que nos vas a indicar? Pues mira, la primera de todas es orientada a los objetivos que acabamos de decir, ¿no? Podemos coger un papel y boli y vamos a escribir todos los objetivos, las cosas que simplemente nos gustaría realizar, aunque digamos, uf, esto es inalcanzable, da igual, tú escríbelos, ¿no? Puede ser pues un viaje concreto que me gustaría hacer, una actividad que me gustaría aprender o apuntarme, por ejemplo, simplemente una actividad social, yo qué sé, puede ser volver a hacer esa escapada, esa acampada con los amigos, aunque sean cosas sencillas. Y se trata de ir poniéndole fecha caducidad a esos objetivos, ¿no? Para que tengan un plazo de cumplimiento de corto o medio plazo. Podemos elegir de esa lista un objetivo que podamos cumplir o proponernos a ello de aquí a un mes, otro de aquí a 3 meses, por ejemplo, y otro de aquí a 6 meses, e ir cumplimentando todos esos objetivos que además nos van a enseñar de que somos capaces de realizar todas esas cosas y nos va a motivar mucho más para seguir adelante. Ese sería uno, el primero. Eso es uno, ¿no? Otro ejercicio puede ser, vamos a escribir tareas del día a día, actividades que sé que me resultan satisfactorias, pero siempre las dejamos de lado, ¿no? Siempre están como pendientes de hacer, ir a la peluquería o apuntarme a Zumba, ¿no? O quedar con los amigos a tomar un café, pero nunca las hacemos. Entonces vamos a escribir esas actividades que me gustaría hacer o incluso dedicarme a leer ese libro que me gusta, da igual el tipo de actividades que sea. La vamos a escribir en un papelito cada una y todos los días por la mañana vamos a sacar un papelito. ¿Hoy ha tocado quedar con los amigos? Pues vamos a intentar organizarnos para cumplimentar esa tarea que nos ha salido hoy, ¿no? Incluso ese papelito lo podemos volver a meter en nuestra cajita y se puede volver a repetir mañana, no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Esas tareas pendientes tienen que ser con alguien? ¿Puede ser no, solo? No, pueden ser solo. La cuestión es intentar que sean actividades gratificantes, ¿no? Como si es ir a solo a tomar algo o a ir al cine, por ejemplo. Y eso, tareas pendientes. Exacto, tareas pendientes o actividades que normalmente antes realizábamos y nos producía satisfacción o relajación y que simplemente hemos dejado de hacer. ¿Vale? Uh-huh. Entonces es una forma de volver a recuperarlas y no estancarnos en la rutina de siempre y luego excusarnos con el no tengo tiempo, ¿no? Y cositas así. Me encanta porque son todos consejitos de andar por casa, que no, claro. Si no lo hacemos es porque prácticamente no queremos. No es complicado, porque ¿no? Es algo súper fácil y que simplemente nos ayuda a organizarnos un poquito más. Vamos a por la tercera. La tercera. Pues consiste en estar un poquito más activo, ¿no? Hacer deporte, por ejemplo, el dedicarnos media horita al día, aunque sea, a hacer una actividad deportiva, como sea, es caminar, correr, nadar, que además nos va a permitir, aparte de ponernos en forma, poner un poco a raya, controlar esas hormonas del estrés que tanto nos perjudica en el día a día. Y sabemos que entre más estrés sufrimos, más pensamientos negativos solemos tener, más límites nos ponemos en el día a día porque nos convencemos de que creemos que no somos capaces y al final pues nos desmotivamos porque preferimos estar en casa sin hacer nada con el móvil o acostados y demás y parece que nos cuesta todo mucho más, ¿no? Entonces la actividad deportiva, aparte de que nos va a mantener ese estrés a raya, pues vamos a eliminar gran parte del cansancio que sentimos, ¿no? Y vamos a tener más energía para hacer las cosas del día.
Y ya que citas el cansancio, la alimentación y el descanso son importantes. Claro, son otra de las tareas que nos permite salir de la zona de confort, ¿no? El dormir y el alimentarnos adecuadamente, un poco para lo que decíamos con el deporte, controlar esas hormonas del estrés, que el cerebro esté en pleno, funcionamiento y que permita un poco una mayor estabilidad emocional. Ten en cuenta que cuerpo y mente está conectado. Si uno está mal, el otro también. Entonces, la alimentación y el descanso no van a ser menos importantes en la cuestión de salud mental, ¿vale? Hay que tenerlas en cuenta y un poco pues alimentarnos adecuadamente, comer un poquito de todo en el día a día para estar con suficiente energía. Uh-huh. ¿Otra forma de salir de la zona de confort? Pues socializar, ¿no? ¿No? Recuperar esas viejas amistades, conocer gente nueva, apuntarnos a una actividad, ¿no?, que implique conocer gente nueva. A lo mejor me apunto a cualquier actividad deportiva, yo qué sé, pilates, por ejemplo. No voy a ser los mejores amigos del mundo, a lo mejor en mi grupo de pilates, pero oye, me estoy relacionando y ponemos en práctica las habilidades sociales, hacemos cosas diferentes, vemos caras distintas y a veces siempre surgen en los grupos, pues mira, después de la actividad nos vamos a ir a tomar un café o nos vamos a dar un paseo, ¿quién se apunta? Y un poco pues nos permitimos conocer a otras personas también. No hay que olvidar que somos animalitos sociales y siempre tenemos que tener la oportunidad de conocer gente nueva, ¿no?, que nos va a permitir seguir desarrollándonos como personas. Y dentro de esas actividades para socializarse, preferiblemente la relajación y la diversión. También, es decir, una actividad, no nos vamos a apuntar a una actividad que no nos guste, ¿no?, que al final nos va a generar más desmotivación. Busca una actividad que bien o te ofrezca relajación o que sea divertida, ¿no?, que a ti te guste. Y aunque sea la relajación, practicarla pues unos minutillos al día en casa. Simplemente nos podemos poner incluso un cronómetro de un minuto o dos y durante esos minutos vamos a contar cuántas respiraciones profundas vamos a hacer. Es como una mini clase de meditación que podemos hacer cada día, incluso lo podemos repetir a lo largo del día y que nos va a permitir más estar conscientes aquí ahora, en este momento actual, y calmar un poco las sensaciones de estrés. Antes ya citabas los pensamientos negativos. Creo que esa es una de las que tenemos que abandonar por completo. Claro. Muchas veces nos creemos que todo lo que ocurre por nuestra mente es cierto, ¿no? Y hay que recordar que nuestro cerebro se va a creer todo aquello que le repitamos muchas veces, ¿vale? Aunque no tengamos pruebas para ello. La cuestión es que cuando te aparece un pensamiento negativo, tenemos que plantearnos, ¿realmente qué pruebas tengo yo de que este pensamiento sea cierto, ¿no?, de que esto que yo predigo que va a suceder sea así? Porque la cuestión es que casi siempre nuestra mente está o enganchada a cosas del pasado que ya no podemos cambiar o enganchada a cosas que creemos que van a suceder en el futuro, aunque no tengamos una bola mágica de cristal para saber lo que va a ocurrir, ¿no? Y la cuestión es, oye, si no sabes ni siquiera lo que vas a comer el jueves de la semana que viene, ¿cómo puedes saber esto, que es más complicado todavía, ¿no? No tienes ninguna prueba y además ni siquiera es un pensamiento útil porque solo te está generando consecuencias negativas. Entonces, ¿para qué nos sirve seguir enganchado a ese tipo de pensamiento? Uh-huh. Entonces, la capacidad de ir detectándolos, cambiándolos o un poco distrayéndonos en el día a día para no estar centrados solo en ese tipo de pensamiento, nos va a ayudar también para salir de la zona de confort y no limitarnos tanto. Naira, muchísimas gracias porque de manera sencilla y sobre todo de manera pues muy escueta nos has ayudado hoy a cómo salir de esa zona de confort que sin duda alguna nos ayudará sobre todo a sentirnos bien. Hasta la próxima. Hoy es la primera después de tanto tiempo, pero sí, nos volveremos a encontrar. Seguramente. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a escuchar unos consejos y enseguida volvemos. Directo contigo. Festival de Teatro Cómico en Ingenio, del 24 de marzo al 28 de abril. Entradas ya a la venta a través de www.entrees.es o en la taquilla del Centro Cívico de Carrizal desde el 22 de marzo. Ven a vivir el Teatro Cómico en Ingenio, del 24 de marzo al 28 de abril. Actos del Carnaval de Carrizal. Gala presentación del Carnaval el viernes día 10 de marzo en el Centro Cívico de Carrizal a las 8 de la tarde con pregón del Carnaval a cargo de la murga Los Legañosos. También tendremos desfile pasarela Fashion World con la Asociación de Diseñadores de Las Palmas y diferentes diseños. Para bailar.
Retiren sus invitaciones a partir del día 1 de marzo en los siguientes establecimientos: Peluquería Antonia, Territorio Animal, Librería Felo, Joyería Horacio y Floristería Los Cactus. El día de la gala en la taquilla del Centro Cívico de Carrizal. Gala presentación del carnaval el 10 de marzo, Carnaval de Carrizal. Y seguimos adelante con nuestro programa y vamos a conocer de cerca una asociación, esa Asociación Cultural Garoé. Nos acompaña hoy su presidente, Pedro Hernández. Pedro, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Hoy vas a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha esta asociación, pero aprovechando tu visita a este programa, vamos a conocer de cerca esta asociación, una asociación así en líneas generales que se ha creado pues para mostrar un poco también los diferentes aspectos relacionados con la cultura, pero sobre todo mostrar, ayudar al tejido asociativo de Canarias, que es mucho. Así es. Uno de nuestros principales valores es la visualización del apoyo que hace el tejido asociativo en todas sus ramas, porque entendemos que la cultura es una rama muy amplia que contempla muchos aspectos de nuestra vida, prácticamente, por no decirla en su plenitud, y creemos que el tejido asociativo es la base o el primer escalón para iniciarse pues en muchas herramientas de nuestra vida que, si nos paramos a analizar, nos inducen pues a nuestra vida laboral, a nuestros hobbies, a nuestras relaciones personales o familiares, etcétera. Y a la propia historia de local, regional y de ahí para arriba. Pedro, ¿de qué forma? Porque es algo muy complejo. Claro, es bastante complejo, pero yo creo que es una cuestión de pensar, analizar bien las acciones que se hacen. Nosotros hacemos muchas acciones culturales, pero principalmente por eso basábamos nuestro apoyo en la actividad que otros ya generan, que encuentran muchísimas dificultades para desarrollar o visualizar su acción. Pues nosotros lo que hacemos, o uno de nuestros fundamentos, como te decía, es apoyar o empujar de alguna manera para que su actividad, en conjunto, evidentemente, sea visible. Esto hace que el bien general, muchos hacen actividad cultural muy similar, pero todos tienen mucha problemática en común. Pues nosotros intentamos aunarlo, estudiar esa problemática y visualizarla. De esta forma, ustedes crean eventos encaminados a esas iniciativas, eventos que imagino, pues en la mayor parte de ellos, pues se intenta formar, informar a todos estos colectivos también para facilitar en cierto modo también su actividad, porque cada vez es más la maraña de documentación para presentar un proyecto, para solicitar subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así es. Nosotros, por ejemplo, una de nuestras principales iniciativas fue crear el primer Congreso de Voluntariado Cultural de Canarias, con el objeto de visualizar el tejido asociativo en el aspecto cultural y en él poder sacar y hacer llegar a las administraciones, a las diferentes entidades, primero que se interconectaran entre ellas, que parece que es como que hay una dificultad de entablar relaciones entre unos y otros bastante considerable. Y segundo, de que expongan a aquellos que tienen soluciones o por lo menos intentar sacar herramientas para poder establecer soluciones a los problemas que tienen en común, como decía, uh-huh, la maraña administrativa que existe, uh-huh, que es bastante compleja. Ustedes fueron los primeros sorprendidos porque mira que mueve gente las asociaciones y los colectivos. Sí, la verdad que es muy impresionante y además no paramos de sorprendernos sobre todo por la actividad tan espectacular que hacen y la labor social. Sin duda hemos dado en el eslabón de un elemento dinamizador importantísimo. Uh-huh. Después de este repaso un poquito a los fines de la asociación, pues por dónde caminan y demás, vamos a hablar de una interesante iniciativa que han puesto en marcha en colaboración con distintos municipios que de manera conjunta y unidos han puesto en marcha el programa Patrimonio de Acuarela, una especie de concurso. Explícanos en qué consiste este programa. Sí, es un concurso en el cual perseguimos tres objetivos principales.
bueno, Patrimonio de Acuarela, como un poco define ya su título, es transmitir el patrimonio a través de la pintura. Elegimos acuarela en primera instancia porque nos pareció interesante, pero es verdad que la complejidad para trabajar la acuarela más el coste económico ha hecho que derivemos en otra técnica para el concurso, aunque siga llamándose con el nombre de Patrimonio de Acuarela, que sería acrílico o óleo. Pero en este caso te explico los tres objetivos que perseguíamos. El primer es el descubrimiento de talentos que a través de la pintura desarrollen su actividad y que quieran transmitirnos algo, que tengan la oportunidad en los municipios de esta primera edición que participan, que serían Moya, Gáldar, San Mateo, Telde y Santa Lucía. Y luego, a posterior, que esto ya es uno de los principios de Garoé por los que nació, es el desconocimiento cultural que existe en los territorios de Canarias, concretamente en este caso en Gran Canaria. Tiene dos fases, la municipal, que probablemente muchos de las personas que habitan en uno de estos municipios no conozca todo el patrimonio o parte del patrimonio que se podría dar a conocer a través de este programa. El desconocimiento de nuestro entorno, ¿te refieres? Claro, de nuestro entorno, es decir... ¿Tanto patrimonial como arquitectónico? Como... Claro, entraría muy amplio. Cada municipio ha propuesto una serie de elementos que los pueden consultar en el blog de Garoé, que ahí están todas las bases y toda la documentación, o acercándose a los centros culturales de estos municipios, y ahí le darían la información de qué elementos pueden representar. La idea es, el patrimonioso es muy amplio, no tiene por qué ser arquitectónico, puede ser paisajístico, puede ser cultural, puede ser... Un símbolo de identidad. Así es. Y esa es la primera, es decir, acercarle a los habitantes o ciudadanos de cada municipio ese valor. Y luego, en una segunda ronda, que ya serían los que postularían al concurso, a los premios, que tendría tres premios, sería el intercambio entre municipios, estos cinco municipios. De ahí saldrían unas obras elegidas, entre 5 y 10, que comprendrían una única exposición itinerante por estos cinco municipios en esta primera edición. ¿Qué buscamos con esto? Que los gente de Gáldar, por ejemplo, conozcan el patrimonio de Santa Lucía sin tener que trasladarse a Santa Lucía y viceversa, entre los cinco municipios participantes. Con el resto de ediciones que se llevarán a cabo, nuestra idea es que la isla de Gran Canaria en sí se conozca sin tener que trasladarse. Realzar ese trabajo, por un lado, y, por supuesto, favorecer el intercambio también. Interesante la tarea. Por supuesto, un programa bastante complejo. ¿Le queda a la Asociación Cultural Garoé tiempo para más? ¿Tiene algún proyecto ahí en mente por materializar? Sí, tenemos una actividad, la verdad, que bastante activa. Como todos, les invitamos a que salgan voluntarios y colaboradores de la Asociación Garoé, porque como todas las entidades no lucrativas, tenemos carencia de personal para poder desarrollar todas las actividades que realmente tenemos. Pero sí tenemos una batería importante de acciones este año que creo que puede surtir efecto a nuestros principios. Entre ellos, estamos trabajando en el primer congreso en Canarias de turismo y cultura, que se va a desarrollar muy probablemente en el municipio de Santa Lucía, y esa es una de las acciones que a priori te puedo anunciar que ya estamos trabajando en ella. ¿Existe fecha ya? Sí, en el último trimestre del año. Concretamente no está definida porque tenemos que terminar de ajustar algunas cosas, pero en el último trimestre del año. Interesante, porque es una lucha que siempre ha existido, el apostar por un turismo cultural en Canarias y no solo de un turismo de sol y playa. Sí, yo creo que los tiempos están cambiando y eso favorece estas corrientes. Pues por nuestra parte nos comprometemos a dar cumplida información, si así lo desean, para información de ese programa para cuando ustedes lo estimen. Pedro, yo no sé si quieren ofrecer alguna información más acerca de esta asociación. No, me he quedado impresionada, la verdad, por la iniciativa, pero sobre todo porque me puedo imaginar todo el trabajo que lleva detrás. Yo, pues, en primer lugar, agradecer a esta casa la labor de divulgación que hace, porque creo que es importantísima. Contribuye no solo a la acción de Garoé, sino a muchas acciones que se desarrollan. Y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que se sume, se participe y que generen iniciativas. Pues muchísimas gracias a ti por estar hoy en este programa y animamos a que sigan adelante con este tipo de iniciativas y con otras muchas por poner en marcha. Nosotros ahora vamos a vivir
el carnaval de la misma manera que lo vivían los usuarios personal y familiares del centro de estancia diurna de la Villa de Ingenio. Hasta allí nos trasladamos. Y es el momento de ampliar esa información que ya al principio de este programa avanzaba Antonio Miguel Pérez. De nuevo, bienvenido, Antonio. Buenas tardes de nuevo, Obdulia. ¿Qué nos cuentas a esta hora del mediodía? Bueno, podría hacerle una pregunta. A lo mejor lo considera íntimo y a lo mejor no. Y si quiero respondo y si quiero no. En efecto, ¿con ¿vale? qué tipo de sábana duerme usted? Yo, en esta época Franela, de, en esta época del año, de coralina. De coralina. Va a tener que cambiarlas. ¿Por qué? Porque mañana tenemos ola de calor. Ya desde anoche se notaba. Nunca mejor dicho, y va a ser un ola y no un visto y no visto, porque va a estar esta ola de calor. ¿Con o sin calima? Con calima. Madre mía. Con calima. Va a subir el termómetro entre 8 y 10 grados. Nos vamos a situar en torno a los 30, ¿no? Para otros. Vamos a estar en torno a los 30 grados en zona de costa. Pero yo creo que cuando se dice que incluso en cumbre se podrían alcanzar los 30 grados, yo diría que más bien se podrían alcanzar los 40. Después las conversaciones de la gente en la calle, ¿y por qué cojo yo la gripe? ¿Y por qué enfermo yo tanto? ¿No vamos a enfermar? Bueno, pues para ahí van los tiros, aunque el invierno ha sido más bien benévolo, pero vamos a tener un primer episodio de calima con calor a partir de mañana. Esta próxima madrugada va a girar el viento a componente este o sureste, que es el peor, y mañana en las horas centrales del día vamos a tener pues una buena temperatura de ola de calor, yo creo que muy por encima de los 30 grados. Madre mía. Y esto se va a prolongar hasta el próximo martes. ¿Una semana? Madre mía. Bueno, esto es actualidad, pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? No hemos venido a hablar del tiempo, aunque sí también. Estábamos hablando anteriormente de la polémica en el Cabildo de Gran Canaria, porque el pacto se rompía la semana pasada, no se ha completado evidentemente la legislatura, el mandato, un pacto que aunaba a Nueva Canarias, al Partido Socialista y a Podemos. Podemos que ha tenido problemas desde el principio con Juan Manuel Brito. No sé si el símil a lo mejor de crónica de una muerte anunciada se puede aplicar, pero es que estos problemas ya venían se han venido coleando. Sucediendo desde prácticamente desde el principio de la legislatura. En efecto, con las diferencias que mantenía pues la cúpula de Podemos en el Cabildo, encabezada por Juan Manuel Brito. Y bueno, finalmente Juan Manuel Brito ha dado un paso a un lado, Podemos ha querido colocar a su gente, pero sin embargo, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez van a continuar apoyando al grupo de gobierno. Quiere decir que no renuncian a sus actas de consejeros del Cabildo de Gran Canaria, con lo cual la estabilidad está garantizada. Ahora, ¿qué pasa? Bronca monumental entre Podemos y el grupo de gobierno. Más crisis interna.
Más crisis interna. Más crisis interna en este caso, pero referido a las palabras de la responsable del partido en Gran Canaria, que tenía unas palabras hacia Antonio Morales sobre que Antonio Morales, presidente actual del Cabildo de Gran Canaria, estaba decidiendo sobre Podemos. Antonio Morales lo ha desmentido y ha dicho que no es cierto, no es cierto que en ningún momento se esté utilizando las áreas para jugar a la baraja, sino que sencillamente hay áreas como emergencias y medio ambiente que no se pueden romper, o que es potestad del presidente del Cabildo el nombrar a sus vicepresidentes. Esto no lo puede imponer Podemos. En fin, bueno, que pero la polémica sigue servida. En resumen, en principio todo sigue igual. Todo sigue igual sin Podemos. Sin Podemos. Es uno de los aspectos del día. También hablaba, porque yo creo que también hay que llevar a los televidentes el aspecto positivo de la actualidad, como 15.000 comercios se pueden ver beneficiados, entre comillas, por ese aumento salarial del 4,5%. Yo no sé, Abdulia, ¿cuánto tiempo hace que no hablamos de aumento de sueldo? Es lo que decía, esa es la noticia, esa es la noticia. Entonces, pues claro, de aquí al 2019, pues un 4,5% de subida salarial que va a afectar a 50.000 trabajadores del comercio en la provincia de Las Palmas. Esperemos que eso ahora se traduzca en números, en cifras. En cifras, evidentemente, y en poder adquisitivo y en consumo, y que esto, pues de alguna manera vaya alegrando un poquito más, pues, la vida de todos los Gran Canarios, ¿no? La pena... Es verdad que no hay que ponerle un poco de negatividad a la noticia, pero la pena es todos esos comercios, todas esas empresas que se han quedado en esta crisis en el camino. Vamos a ver si remontando poco a poco puede ser que alguno de estos empresarios vuelva otra vez a retomar la actividad, porque igual que se cierra, hombre, no es lo mismo, también se puede incentivar la creación de nueva empresa. Y al fin y al cabo, pues que el comercio suba, porque esto es un indicio, un 4,5% de subida salarial significa que las cosas van mejor, al menos de un año para acá. Ya depende de lo que suceda en Europa y lo que se vaya decidiendo, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de incentivo de la economía, generación de empleo y, en definitiva, también de aumento de la economía. Claro, si positivo, cobro más... Gasto más. Por supuesto. Es una sencilla, ni regla de tres siquiera, no creo que ni siquiera llegue a ese rango. Y bueno, y también hablábamos de otra cuestión, otra noticia, que es que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha aceptado en la jornada de ayer incoar las diligencias de investigación penal contra el drag queen que resultó ganador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es una buena noticia porque se estaba discutiendo si realmente la Fiscalía debería actuar de oficio o bien respaldada por una demanda. Bien, la demanda ya se ha producido. La Asociación de Abogados Cristianos de España. Y está avalado todo esto por 40.000 firmas de personas que supuestamente se han visto ofendidas por el papel que desempeñaba Borja Casillas como ganador de la gala drag. Si te parece, Abdulia, con nosotros está don Victorio Lorente, que es el párroco de Nuestra Señora de la Candelaria en la Villa de Ingenio. Encantado. Don Victorio. Buenos días. ¿Qué Encantado. Tal? ¿Qué le parece todo esto? ¿Está habiendo un choque frontal entre lo que es para algunos la libertad de expresión y las creencias religiosas o no? ¿Cómo lo ve? Yo me parece que ya, no sé si por años o por qué, todo esto lo veo pues como una tormenta que después se va gastando poco a poco y al final pues las cosas llegan pues donde han estado, prácticamente, sí. ¿Cree que es demasiado ruido para lo que realmente sí, ha pasado? Sí, yo esto me hace recordar, por cierto, un gran sainete que era en Cataluña el año 1900 y tanto, se llamaba el Gitano Tijeras. Bueno, pues él tiene ahí una frase que la repite muchas veces, diciendo que cuando sale el sol se lleva el agua de los charcos, pero el manantial permanece. Aquí, bueno, pues sí, estos momentos pues son de pues una gran caída de agua y tal, pero después permanece lo que permanece y lo que cada uno tiene dentro, pues eso es lo que va a vivir. Y esto pues es una tormenta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo sí, creo sí. que, hombre, es personal en tanto en cuanto usted sí. se expresa de esa manera, ¿no? Sí. ¿Usted es partidario de esta denuncia o no? Vamos a ver, yo no entiendo todavía bien porque acabo de oír la noticia, esta mañana no he tenido tiempo de entrar apenas en los medios, pero yo entiendo que habrá a lo mejor algunas causas especiales por las cuales
ese grupo de abogados que dice que se llaman cristianos habrán llevado el tema pues a la fiscalía, pero no lo sé, porque yo lo que veo es pues que es un momento en el cual hay un revuelto tan grande donde las ideas todavía pues no se han tranquilizado ni de parte de una parte ni de la otra, ¿no? Sino bueno, pues está todo pues muy revuelto y hay que dejar pues unos días que todo se tranquilice y después bueno, pues tomar unas actitudes que pueden tener pues unas responsabilidades positivas o negativas también en estas adopciones, Hay que decir, Obdulia, que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha dicho que nada, que todo esto va a quedar en agua de borrajas, o sea, ha sido una apuesta pública, diciendo que esta denuncia va a quedar prácticamente en nada. También Matilde Asián, como secretaria de Estado de Turismo, comentaba que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no va a perder esa opción de ser sello de calidad turístico por este episodio de la Gala Drag. Vamos a saludar, si me lo permiten, a Nitran Sokram, que podríamos definirlo como el cronista oficioso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, entendido en la materia, escritor, ha escrito Tú eres mi reina, está en la segunda edición de Tú eres mi reina, está también con un libro sobre estos años de Gala Drag, que son 20. Nitran, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿esto cómo lo podríamos llamar? Acabamos de dar anuncio a esa aceptación por parte de la Fiscalía de la denuncia de Abogados Cristianos de España. ¿Lo que ha pasado con la Gala Drag realmente se ha salido de madre o no? Hombre, bajo mi punto de vista entiendo que no. Estamos en carnavales, se circunscribe que es un periodo de diversión, de fiesta, de ironía, de burla, que es lo que es el carnaval, y el Drag lo que ha hecho es una representación, a su modo de ver, de un tema que no se había tocado nunca. Además, Borja Casillas ha admitido en la prensa que incluso se está formando para ser profesor de religión. Sí. Vamos, es que a mí no, o sea, me choca un poco también el carácter que ha tomado el tema de la gala y la repercusión que se le ha dado, que no ha sido todo lo favorable precisamente. Pero se han recogido en los últimos días, esta asociación ha recogido, se ha visto respaldada por 40.000 firmas. También el hecho de que haya, independientemente del debate en las redes sociales, que hayan 40.000 personas que se hayan sentido ofendidas, ¿esto es bueno para el carnaval o es malo? Esas 40.000 personas, esas 40.000 firmas, ¿que son de Gran Canaria, de las Islas Canarias o de todo el territorio? De todo el territorio. Pues si son del todo el territorio, yo tendría curiosidad por saber desagregadas cuántas corresponden a cada sitio, pero vamos, 40.000 firmas es una cantidad importante, pero viniendo de fuera, es como si yo firmo para estar en contra de alguna fiesta que se celebre, está por ejemplo con animales, el toro del Bou, donde se le queman los cuernos y eso. Yo desde aquí no la entiendo, ¿sabes? No entiendo ese tipo de fiesta, entonces a lo mejor firmaría para ir contra esa fiesta, ¿vale? Los mismos que están allí, pues seguramente tengan otra forma de verla y de entenderla. Por eso digo, o sea, si esas 40.000 firmas resulta que es de Canarias o de Gran Canaria, el porcentaje es pequeño, pues vale, no deja de ser una cantidad de firmas con la que hay que preocuparse y tal, pero bueno, no la veo muy, muy alarmante, vamos. Una última cuestión, ¿esto de alguna forma va a ser abordado en ese futuro libro sobre los 20 años de Gala Drag o sencillamente, porque es que Borja Casillas, queriéndolo sin querer, va a ser más famoso evidentemente por esta polémica que por haber sido el ganador número 20? Bueno, lo es por las dos, ¿no? Gracias a la polémica ganador o fue ganador gracias a la polémica, no se sabe. El caso es que, claro, el libro que se presentó la semana pasada, lo que recoge son las historias, los relatos contadas en primera persona por cada uno de los drag ganadores. ¿Vale? Yo me fui reuniendo con ellos o fuimos hablando por teléfono o por mail y fueron ellos los que mandaron o los que hablaron de sus experiencias, de sus relatos. No sabemos cómo va a funcionar el libro, pero en el caso de que hubiese en el futuro alguna ampliación
o se volviera a decidir hacerlo. Hombre, cuando pase un año todavía es demasiado poco, igual que con el Nacido Mi Reina. Nació en el 2015, recoge la reina hasta el 2014, han pasado tres ya. años y no ha habido todavía una actualización. En el caso de que se reeditara dentro de un par de años, pues por supuesto el testimonio de Borja uh-huh. que ganó en el 2017 y los que ganan en el 18 y 19 y hasta el año que se edite se recogen, claro. Uh-huh. Nitran, vamos, muchas... esa es mi idea y supongo que el editor, si sigue interesado, si el libro le ¿Seguro? Funciona y le resulta rentable publicarlo, pues tampoco uh-huh. pondrá problema. ¿No? Seguro, porque lo hemos anunciado ya y lo hacíamos en este canal televisión, en una primicia. El libro Tú eres mi reina, pues prácticamente ahora con el libro de los drags, el de Tú eres mi reina, la actualización que viene en camino, pues nada, Nitran Sokram, que se va a convertir en el cronista oficial del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y vaya usted a saber si de algún otro carnaval. Nitran, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por acordarte y encantado de volver a saludarte un añito más tarde. Bueno, tendremos a Nitran Sokram, al propio escritor aquí, hablando de ese carnaval. Bueno, pues esto es lo que comenta Nitran Sokram, una persona muy cercana al carnaval, transgresión, de alguna manera. Es paradójico, ¿no?, que Borja Casillas incluso admitiera que estoy estudiando para ser profesor de religión. Bueno, no está estudiando. Él se inscribió, pero no asistió a clase. Uh-huh. Es decir, que esto, pues también hay que decirlo públicamente, él se apuntó como un alumno más, pero sin embargo no asiste a clase. Ajá. Uh-huh. Esto creo que está... es una buena puntualización, sí, pero, sí. Pero bueno, en definitiva, yo creo que nos atenemos a lo que acaba de comentar don Vittorio, ¿no? De decir, dejar pasar un poquito de tiempo. Quizás sí, nos hemos precipitado todos a la hora de juzgar, ¿o no? Hombre, esto tiene precisamente los hechos. Cuando se juzgan por una revista, por ejemplo, semanal, es distinto a cuando se juzgan por un periódico diario. Esto siempre se dijo, aunque solamente sea semanal. Y en este momento pues hace también falta pues una cierta serenidad, salvando que naturalmente, bueno, yo soy el primero a estar en contra, como otros sabrá que están a favor. Uh-huh. Eso lo tengo que decir públicamente, bien clarísimamente, pero bueno, de tal modo que esto que viene después de llevar pues a los tribunales a una persona y tal, bueno, pues yo creo que esto hay que esperar. Uh-huh. Uh-huh. Ha habido otros capítulos, vamos a decir, similares. Sí. Hay también ahora mismo una polémica con un cartel del carnaval, que por cierto no es el oficial porque no se ha elegido todavía, en el municipio de Güímar. Da la impresión de que estamos ahí, como comenzábamos la conversación, entre un choque entre lo que se supone que es libertad y lo que se supone que es el respeto a las creencias de cada cual. Pero no solamente en el aspecto religioso, sino que usted está comprobando cómo diariamente, todos los días, el comunicado de prensa que ayer dio justamente pues la Asociación de la Prensa de Madrid, bueno, pues es un choque también frontal con una serie de actitudes y de pensamientos, y que no es el estrictamente lo religioso donde hay esos choques. La persona en estos momentos está, pues, ciertamente, pues, muy, yo no digo soliviantada, pero está metida entre tantas noticias y tantas cosas que a veces, bueno, pues saltan chispas. Uh-huh. ¿Se refiere usted en concreto a algo? ¿A la juventud? No, ¿A la familia? ¿A la sociedad en general? No, yo digo a la sociedad en general porque yo tampoco encuentro nada negativo en el tema de la familia y estoy encantado. En mi trabajo veo que es lo que nunca, porque yo desafío a ver cuándo ha habido 20 parejas de novios que desde septiembre estén preparando la boda y reuniéndose conmigo. Y que precisamente este sábado tenemos una reunión que viene también el señor obispo a ella, pues nunca ni mis padres pasaron por ese camino ni muchísima gente. Lo que bueno, ¿y cuál decir... es su vivencia en ese sentido? Con 18 creo que son en concreto. Sí, sí, 18. 18 sí. Parejas este sábado. Este sábado, no, pero llevan reuniéndose conmigo uh-huh. desde septiembre ya, pero además con toda naturalidad. Yo he hecho bueno, pues un trabajo normal, porque tampoco es de darles echarles un discurso ni venderles pues allí pues el producto, sino hacer pues una serie de exposición que le sometemos pues a las conversaciones. Por ejemplo, la primera, pues el casarse es una buena noticia, el primer tema que tratamos, y después vinieron otros. Entonces la gente no está tan agresiva como a veces se piensa. Siempre los más vagos
han sido los que han sido más protestones. Esto en la vida se ha comprobado, ¿no? Que cuando uno es trabajador protesta menos, pero en estas ocasiones también hay que llevarlo esto al terreno de esta aflicción y estas Quizás cosas. Quizás se precipitó al señor obispo, ¿no? No es que se precipitó, no, sino, bueno, pues esto lo da precisamente pues la urgencia de las cosas, de la noticia, de las presiones que hay constantemente, esas 40.000 firmas, pues han venido, pues a lo mejor rodando antes, pero no hay una precipitación, y tampoco yo la carta... No digo que seamos partidarios o no de lo que dijo, sino ya. Sencillamente si fue algo en su justo momento, en dolor, ¿no? Porque bueno, pues yo creo que ha habido varias publicaciones. En su momento, y además leyendo con paz la carta, pues no hay ningún menosprecio ni a las víctimas de tal, sino al revés, es una equiparación, como diciendo, tuve un gran dolor, tengo un gran dolor. Yo eso lo veo positivamente de esa manera, ¿no? A lo mejor tengo una visión que no responde, pero lo veo de esa manera y además le he leído la carta y la he divulgado. Y además la he leído también pues, en la iglesia, para que la gente pues, la conociera. A mí me parece que todo es del color del cristal con que se mira muchas veces. Ajá. Don Vittorio, muchísimas gracias. Encantado. Y muy buenas tardes. Gracias por poner un poco de paz, entre comillas, ¿no? Bueno, entre lo pues que es esta polémica. Es lo que uno intenta dar. Don Vittorio, ha sido un placer tenerle en este programa. Antonio, hasta mañana. Hasta mañana, Otulia. A ustedes también les esperamos mañana en una nueva edición de Directo Contigo. Que disfruten de este día. Adiós. Directo contigo. Directo contigo.